Bienvenidos sean todos ustedes a Sensor UABC. El día de hoy, Valeria, Adolfo y yo les traemos temas muy importantes e interesantes, como lo que son la visibilidad transgénero celebrada el 31 de marzo y también la concientización del autismo, conmemorada el 2 de abril. Así es, compañera. Nosotros como Sensor UABC queremos que esos temas son de suma importancia para poder crear un entorno inclusivo y así poder resaltar el respeto, el compañerismo, la confianza y la paz, y así podemos realizar un cambio positivo en la universidad y en nuestra sociedad. Así es, la visibilidad transgénero nace con el propósito de remarcar el valor de vida de manera abierta, sin ningún tipo de prejuicio. Además, reconoce la fuerte lucha que han conllevado las personas trans. Por otro lado, la concientización del autismo tiene como objetivo hacernos reflexionar a nosotras las personas acerca de la importancia de lo que es el reconocer el diagnóstico precoz y también la intervención temprana. La verdad, me encuentro muy emocionado por todos los temas que ustedes están hablando, así que sin más que decir, comenzamos con Sensor UABC. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos García. Sean bienvenidas a su cápsula favorita. Soy Cimarrón. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos García. Sean bienvenidas a su cápsula favorita. Soy Cimarrón. Hoy les presentaremos a Yareli, quien estudia psicología y nos hablará un poco sobre su actividad que realiza afuera de la universidad. Mi nombre es Yareli Enríquez, tengo 22 años, soy alumna de la Facultad de Medicina y Psicología y estoy en el séptimo semestre de la carrera de psicología. Cuando yo estaba en la prepa fui a un proceso de psicoterapia y me gustó mucho como el avance que vi en mí misma y me llamó mucho la atención, pues la carrera en sí me parecía como, no sé, no es algo que puedas buscar y como, ¿qué psicología? Y te va a salir exactamente de qué trata la carrera, sino que me parecía interesante el hecho de la mente, los pensamientos. Esa era la idea que yo tenía antes de entrar a la carrera, ¿verdad? Pero principalmente fue por mi proceso de psicoterapia. Ok, actualmente yo estoy de voluntaria en el centro de centro de atención psicológica infantil, CAPI, que está acá al lado del estacionamiento, a un lado de derecho. Estoy como voluntaria, estoy haciendo mi servicio social profesional ahí, atendiendo niños de entre 6 a 15 años. Brindábamos atención psicológica, problemas de lectoescritura, atención emocional, entre otras cosas. Yo terminé el mes pasado, pero me quedé como voluntaria con una paciente. También pues llevo prácticas por parte de mis materias. Llevo una paciente en la materia de psicoterapia. Estamos en un proceso de psicoterapéutico con enfoque sistémico. Y actualmente también llevo una paciente por parte de mi materia de rehabilitación neuropsicológica. Estoy yendo al Hospital de las Californias cada 15 días a evaluar a una niña de 7 años. Es pesado porque hay que equilibrar el tiempo que le inviertes a estudiar para, por ejemplo, yo que estoy brindando atención psicológica para las sesiones, buscar información, leerlo, realmente aprenderlo, introyectarlo para que puedas aplicarlo con tu paciente, para que puedas ver qué funciona bien para él. Y, por ejemplo, en mi materia de rehabilitación neuropsicológica también hay mucho que buscar sobre pruebas para evaluar a la paciente que se adecúen a sus necesidades. Entonces sí requiere mucho tiempo, requiere saber organizarse, saber balancear el tiempo entre venir aquí a las clases y también ir a hacer la parte práctica y pues no como perder la cabeza en el intento, ¿no? Como también balancear el tiempo personal para que no se incline mucho de un solo lado la balanza. El servicio profesional a mí me ayudó a darme cuenta que el área infantil era lo que me gusta a mí, era lo que realmente quiero hacer. Cuando yo entré a la carrera fue lo primero que dije, no quiero tener nada que ver con niños. Y
en cuanto entré a mi servicio, me di cuenta que me gusta mucho la psicoterapia infantil. Y ahora que estoy haciendo prácticas en el Hospital de las Californias, pues me gusta un montón ver también esa parte neuropsicológica. Y además estamos por iniciar una intervención comunitaria por parte de una de mis materias y yo elegí irme hacia la población infantil. Entonces me ha ayudado mucho a darme cuenta en realidad de que, hacia dónde quiero orientarme. Pues me gusta mucho el acercamiento hacia las personas en el proceso de psicoterapia, ver como esos avances, esos pequeños cambios que poco a poco se van haciendo y que muchas veces el paciente ni siquiera es consciente de que los está haciendo hasta que está ahí en el proceso y tú validas sus emociones o le reconoces en los cambios que ha hecho. Entonces me gusta mucho eso, el acercamiento con el otro. Que se avienten. Está muy padre la carrera y si de repente tú entras y no sabes, como es que no estoy seguro, créeme que te va a abrir muchas puertas. Es una carrera muy bonita, es muy reconfortante y es muy bonito como darte cuenta todo lo que puedes hacer por el otro. Y pues como te decía, es como muy, te abre muchas puertas, hay muchas áreas en las que puedes especializarte. Si no te gusta algo, te puede gustar más otra cosa, pero sí, es una, también es una carrera que requiere mucho compromiso porque requiere mucho tiempo, pero es una carrera muy muy bonita. Hola, soy Erich y esto es Mate Kids. El tema de hoy son números decimales y fracciones. Los números decimales, al igual que las fracciones, son la expresión de números no enteros. Una fracción es un número que expresa una cantidad determinada de porciones tomada de un todo dividida en partes iguales. Se representa con una barra oblicua u horizontal que divide la primera cantidad, llamada numerador, de la segunda cantidad, llamada denominador. La recta numérica es un gráfico unidimensional de una línea en la que los números enteros son mostrados como puntos especialmente marcados y separados uniformemente. Así como podemos ubicar los números enteros, también podemos ubicar fracciones y números decimales. La diferencia entre los números decimales y los números fraccionarios es que las fracciones se representan como el cociente de dos números enteros, mientras que el número decimal se representa como la aproximación de tal valor. Veamos ahora unos ejemplos de cómo convertir números decimales a números fraccionarios. 0.75 o 75 centésimas. Lo primero que tenemos que hacer es mostrar el número como una fracción, ubicando un 1 bajo de él como un denominador. Posteriormente, lo multiplicamos por un factor en el que el denominador solo se le agreguen ceros y el numerador quede en entero. En este caso, lo multiplicaremos por 100, teniendo nueva fracción 75 centavos. Reduciremos esta fracción dividiéndolo por un número que sea divisible en el numerador y en el denominador. En este caso, 25, dándonos como resultado 3 cuartos. .75 igual a 3 cuartos. 0.625 o 625 milésimas. Empezamos de nuevo mostrándola como una fracción. Posteriormente, encontramos que el número para volver un entero, el numerador, es 1000, multiplicando numerador y denominador por este número. Reduciremos ahora la fracción, encontrando como común divisor el 125 y teniendo como resultado 5 octavos. Ahora veremos algunos ejemplos de cómo convertir números fraccionarios a números decimales. 3 cuartos. Encontramos un número que al multiplicar al numerador y al denominador de la fracción
el denominador de nuestra nueva fracción sea un múltiplo de 10 con solo un 1 y varios ceros. En este caso, tenemos que ese factor es 25. Contamos cuántos ceros tiene nuestra nueva fracción. Y reescribimos el numerador recorriendo la cantidad de ceros que tuvimos para encontrar el punto en nuestra nueva cifra, teniendo como resultado 3 cuartos igual a 0.75. Tres dieciséisavos. Multiplicamos los 3 dieciséisavos por un factor en el que el denominador de nuestra nueva fracción sea múltiplo de 10 con solo un 1 y ceros. El factor es 625. Contamos los ceros de nuestra nueva fracción. 1, 2, 3, 4. Y reescribimos nuestro numerador recorriendo la cantidad de ceros de nuestro denominador anterior. 1, 2, 3, 4. Ubicando el punto al inicio, teniendo como resultado que 3 dieciséisavos es igual a punto 1875. Eso es todo por hoy, mate amigos. No olviden cultivar el intelecto. Nos vemos a la próxima. Mi nombre es Mayra Enríquez y les doy la bienvenida a su sección Marcador. Como deben de saber, el 31 de marzo inició la Universidad Regional. Tal evento se realizó en la Universidad Autónoma de Baja California y dentro de las instalaciones del CAR. Los deportes que se presentaron fue fútbol bardas, voleibol sala, voleibol playa y baloncesto. Tales equipos vinieron a participar desde la ciudad de Sonora, Sinaloa y Cetis, Tijuana. Uno de los equipos que participaron en baloncesto femenil fue el Instituto Tecnológico de Sonora y el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, los cuales fueron rivales durante el partido del pasado jueves 31 de marzo. Y a continuación, presentamos una pequeña entrevista con una de las participantes del equipo de Sonora. Hola, buenas tardes, mi nombre es Fátima Legarreta, vengo de Sonora, vengo con el equipo del Instituto Tecnológico de Sonora, representativo del selectivo de básquetbol. Cuéntanos sobre tu relación y experiencia con este deporte, ¿a qué edad iniciaste a involucrarte? ¿Cómo te familiarizaste con esta actividad? Comencé a los 10 años, desde muy chiquita en mi hogar me inculcaron el deporte, mi papá es maestro de atletismo, entonces desde muy chiquita comencé a realizar deporte y sinceramente todos los deportes se me daban, pero ya a los 10 años mi papá me dijo, tienes que decidir un deporte, y como siempre he sido de muchos amigos, como que los deportes de equipo me llamaban más la atención, entonces fue como ya, me decidí por definitiva del básquetbol. ¿Cómo ha sido tu experiencia participando en la Universidad Regional? Pues esta ya es mi última, mi cuarta y mi última universidad. Estoy muy contenta por poder llegar hasta ahorita, pues con salud más que nada, que eso de que vienen lesiones tras lesiones, pues siento que estoy en mi mejor momento, mi mejor momento físicamente, con mis amigas en el equipo. Entonces lo único que queremos es divertirnos y dar el mejor papel que podamos. ¿Cómo fue tu preparación durante los entrenamientos? Siento que mucho depende de uno mismo. Yo llevaba mi propia dieta, trabajaba en el gimnasio para mantenerme físicamente bien y ya por parte venía pues la parte del maestro, del coach, los entrenamientos en la cancha, prepararnos más para la hora del juego. ¿Cuáles son tus metas para este evento? Pues ahorita queremos el pase nacional. Sabíamos que Cetis era el equipo fuerte, el equipo a vencer. Nos quedamos satisfechos con el resultado, no era el mejor, pero sí estás satisfechas ya que venimos de un viaje de 20 horas más el juego de la mañana a las 8 de la mañana. Quieras o no, Cetis está pues descansada, no tuvo ese viaje, su primer juego, nos afectó un poco eso, pero dimos un buen papel, nos quedamos contentos con lo que obtuvimos y pues vamos para los juegos de mañana para asegurar el paso. Estas
próximo a realizar tu examen de admisión y no estás seguro de tus conocimientos en matemáticas o simplemente quieres reforzarlos? La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales está organizando un curso intensivo de matemáticas con el objetivo de reforzar tus habilidades sobre la materia y a la vez reforzar tus conocimientos para tu examen de admisión a UABC. Este curso se llama Matemáticas para la Universidad. Entonces, ¿quieres saber más información? Acompáñame y te lo contamos. El curso será impartido a partir del 23 de abril al 21 de mayo, todos los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde, de manera virtual. Al ser un curso a distancia, es perfecto para personas que no pueden estudiar entre semana. El curso está dividido en 5 módulos y al finalizar se te dará un diploma por tu acreditación. Si quieres más información, puedes solicitarlas en los correos que aparecen en la pantalla o también puedes visitar el siguiente link. No lo pienses más. Este curso es una gran oportunidad para tu preparación y desarrollo como estudiante. Únete a este curso de matemáticas para la universidad. Bienvenidos de nuevo, Cimarrones. Para conocer un poco más acerca de la visibilidad transgénero, es importante mencionar que el término transgénero o trans es una palabra utilizada por las personas que no se sienten identificadas con el sexo que se les fue asignado al nacer. La comunidad transgénero busca hacer que todas las personas pertenecientes a ella ya no sean víctimas de crímenes de odio y también para crear conciencia. Sin embargo, el punto principal de esta es hacer que todas las personas transgénero sean visibilizadas. Al igual que los demás, las personas transgénero no deben de sufrir ni ser víctimas de ningún tipo de discriminación que pueda afectar su estilo o calidad de vida. Totalmente de acuerdo contigo, Aura. Es por eso que en el 2011 la ONU aprobó una resolución que defiende los derechos humanos de todas las personas con una determinada orientación sexual, incluyendo la identidad y expresión de género. En esta resolución queda totalmente prohibido cualquier tipo de discriminación o violencia contra las personas trans. En UABC podemos decir que es 100% inclusivo, esto debido a que todas las personas que estamos aquí somos respetadas sin importar nuestra expresión de género, orientación sexual o identidad de género. Continúa viendo Sensor UABC. El pasado jueves 31 de marzo de 2022 se vivió en el Centro Cultural Tijuana, en la Sala Carlos Monsiváis, el evento Volver a Verte. El programa Emergente BC, muestra de cortometrajes de estudiantes de la UABC, donde muchos jóvenes directores mostraron su creatividad y un gran manejo en dirección, actuación, guión, maquillaje y fotografía, compartiendo al público propuestas reflexivas hasta las arriesgadas, dejándolos sumamente satisfechos por la gran calidad de los cortometrajes. En una sesión más del programa Emergente BC, que aquí hacemos en colaboración con la Comisión Estatal de Filmaciones, y pues que es el espacio, ¿verdad?, universitario para la presentación de cortometrajes y otros trabajos audiovisuales. De nuestra parte, pues sean bienvenidos y le voy a ceder el uso de la voz a Javier Espinosa de la Comisión Estatal de Filmaciones para que haga la presentación del programa de esta tarde. Bienvenidos. Es parte de las exhibiciones mensuales que tenemos proyectadas con trabajos universitarios. El mes pasado lo tuvimos con CUDES, este mes es con UABC. El final de esta proyección de cortos, que todos manan de el rally universitario de UABC, y hay una progresión, hay unos pues que ya tienen sus años y otros que ya son recientes, que no se han visto, unos que son ya del año pasado, justamente de este rally que pues, por motivos de pandemia se hizo virtual. Este ciclo de UABC fue el último que quedó pendiente de los ciclos originales que se hacían en otro espacio y que justo estaba programado para la semana en que todos nos fuimos al confinamiento. Entonces creo que es una gran forma de retomar esta actividad. Muchas gracias y que disfrute la función. Al finalizar los cortometrajes hubo una sección de preguntas y respuestas con los directores que se encontraban en el evento. Desde que sacaron estos cortometrajes, creo que está muy padre como un espacio donde mucha gente lo descubra por primera vez, pero quería saber qué pensaban, pues han pasado desde 3 hasta 7 años desde que los han hecho y como qué es lo que recuperarían de esos cortometrajes, como qué temas sienten que siguen presentes en su trabajo hasta el día de hoy o que les gustaría como continuar explorando. Pues sí, me he dado cuenta que hay como que mis búsquedas o los temas que me han medio movido bastante han sido como cuestiones de género, como yo siendo hombre, cómo me muevo como hombre o cosas así, ¿no?
Si todavía estás interesado o interesada en este tipo de eventos, sigue en redes sociales la página oficial del SECUP para encontrar fechas y más información de estas actividades. Regresamos con Sensor UABC. ¿Sabías que una de las principales características del autismo es que afecta la interacción y la comunicación verbal de la persona con el resto del mundo exterior? Esto ya que es considerada una discapacidad que afecta el desarrollo neurológico de las personas que lo padecen y comienza desde etapas tempranas de la infancia. Es por esto que es súper necesaria la concientización sobre el autismo para poder mejorar la calidad de vida de estos individuos con capacidades diferentes, tanto del sector infantil como el sector adulto. Claro, es por eso que debe resaltar en nosotros la empatía e inclusión. Para eso se requiere un cambio de pensamiento en la sociedad. Solo así lograremos apoyar las necesidades y capacidades de las personas con autismo. Así es. A nivel global se llevan a cabo eventos, pláticas y programas para sensibilizar a las personas acerca de esta discapacidad que afecta a una gran parte de la población, tanto de infantes como de adultos. Es por eso que no te debes de quedar atrás e infórmate acerca del autismo. En UABC existen compañeros con capacidades diferentes a las nuestras que cuentan con el 100% del apoyo de todo el personal universitario. Y gracias a su apoyo, ellos pueden concluir sus estudios e introducirse al mundo laboral. Hola, soy Julio Luna Jr. y te doy la bienvenida a la cápsula Lo que debes de saber. Esta semana en UABC Tijuana Campus Otay se llevó a cabo dos simulacros de sismo, uno a las 9 de la mañana y el otro a las 5 de la tarde. Esto en conmemoración por el sismo ocurrido el 4 de abril del 2010, con epicentro en Mexicali. Esto se llevó a cabo para crear concientización entre los estudiantes y recordarles las medidas de prevención ante un sismo. Bueno, nosotros vivimos en una región de riesgo siempre sísmico, un riesgo sísmico que tenemos, pues las diferentes fallas que hay alrededor de la zona. Y precisamente el día el que hagamos un simulacro de sismo en abril corresponde a que hace precisamente 12 años, un 4 de abril, tuvimos un terremoto en la región, de los más fuertes que ha habido en la región, y que tuvo principalmente efecto en el Valle de Mexicali, en el municipio de Mexicali, sin embargo lo sentimos en todo el estado, ¿no? Y San Diego, California. Entonces eso nos pone alerta de pues, que no estamos imposibilitados a que nos suceda, ¿no? En Tijuana, aunque no estemos tan acostumbrados a, es importante que tengamos esta cultura de la prevención, de la respuesta rápida, del conocimiento sobre qué hacer en cuestiones de una condición sísmica para protegernos nuestra vida, ¿no? Entonces dentro de UABC pues es parte de una de esta acción de protección que debemos tener sobre la comunidad, pero también sumarnos a el conocimiento, la cultura, la información respecto a estas condiciones de cómo es la región que vivimos, qué riesgos tenemos, así como el sismo, pues es las inundaciones y otro tipo, y qué medidas mínimas debemos de tomar para cuidarnos. La UABC, la Facultad de Humanidades, es un lugar donde tenemos una población amplia de alumnos, de maestros, que convivimos constantemente y pues en cualquier momento nos puede pasar una situación de riesgo. Bueno, como decía, es que vayamos teniendo una dinámica, un conocimiento, una cultura, una prevención, una cultura de prevención y una reacción, una respuesta a las condiciones de una situación de este tipo, que podamos saber dónde nos podemos ubicar de mejor, de una manera más para protegernos, ¿no? Cómo comportarnos, a dónde acudir, en dónde protegernos para pues evitar al máximo posible los daños personales. Pues ahora estamos muy contentos, a pesar de que, bueno, vamos regresando de pandemia y las cosas como que no todo es igual que antes, ¿no? Que tenemos que readaptarnos a muchas cosas, pero notamos un cambio. No sé si la pandemia tuvo que ver en pensar en nuestros riesgos y nuestros cuidados, pero la actitud con la que está participando tanto docentes como alumnos es mucho mejor que años atrás. Ha ido mejorando con el tiempo porque pues obviamente los ejercicios nos van tomando conciencia, se habla más de esto en diferentes niveles, en diferentes sectores, no solamente en la escuela, y ya estamos más informados y más con la conciencia de que pues tenemos que participar, ¿no? Es un ejercicio muy rápido, muy sencillo, que requiere seriedad, pero obviamente no, en un momento de un sismo real, quién sabe y reaccionemos tan ordenadamente, pero al menos vamos a saber ciertas cosas que hacer y que nos pueden salvar la vida.
Bueno, en el simulacro hacemos las indicaciones que serían las más recomendables, similares a lo que sería un caso real. Pero es esperar a que pase el movimiento, tratar de protegernos en el espacio donde estamos, donde está el movimiento, porque si tratamos de salir corriendo o caminando en el momento en que está moviéndose, nos podemos caer. Entonces es esperar a que pase, salir lo más rápido posible sin correr, sin empujar, sin gritar, tratar de mantener la calma y buscar el punto de encuentro de reunión más cercano a la zona donde nos encontramos, no irnos a donde va toda la gente, sino el más cercano. Estos puntos han sido seleccionados o ubicados a partir de la observación de los espacios, donde puede estar más o menos protegido, donde no cae, si cae el edificio o vidrios, no, un árbol, no vaya a ser un lugar donde nos podamos afectar, ¿no? Somos una población grande cada vez más, entonces ya ahorita en la escuela tenemos alrededor de ella, en interior y alrededor, aproximadamente tenemos 7 puntos de encuentro que nos permiten dirigirnos dependiendo del espacio en que estamos. Entonces la indicación es seguirlas, las rutas de evacuación, tener la calma posible, ser rápidos y buscar el lugar que mejor nos proteja. A nuestra casa se ha infiltrado un intruso silencioso, consumiendo nuestro tiempo y atención. ¿Será tan malo? La tecnología no es ni buena ni mala, pero tampoco es neutra. Esto fue lo que dijo el profesor de historia Melvin Krasenberg, quien vivió de primera mano la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Esmeralda Torres. Y en esta cápsula aprenderemos más sobre este importantísimo tema. ¡Acompáñame! Conforme pasa el tiempo, los avances científicos cada vez llegan más lejos. Y con ellos, la tecnología no puede quedarse atrás. Ahora, no solo existen teléfonos, sino smartphones, tabletas, televisores, computadoras, consolas de videojuegos y mucho más. Pero volvamos de nuevo a la pregunta. ¿Es realmente mala la tecnología? Con frecuencia escuchamos decir, los niños nacen con el celular en la mano. O cosas como, me duelen los ojos. Por culpa del celular. Me duele el cuello. Por culpa del celular. Por culpa del celular. Si bien la tecnología consume bastante de nuestro tiempo, es imposible no tener contacto con ella. Entonces, ¿qué podemos hacer? A continuación te mencionaré algunos tips. Número 1. Equilibrio. Programa el tiempo que pasarás en el celular, videojuegos o cualquier tipo de tecnología. Es necesario fijar una alarma de 15 a 30 minutos. Número 2. Descansos. Si es necesario que pases mucho tiempo en cualquier dispositivo, ya sea por tarea, trabajo u otra actividad, fije intervalos de descanso para estirar tus brazos, piernas, tomar un poco de agua y descansar tus ojos. Con 5 minutos bastará. Número 3. Otros pasatiempos. Deja de un lado un poco la tecnología y aprovecha oportunidades para pasar tiempo con tu familia. O puedes realizar algún deporte, patear la pelota o simplemente salir un rato. La tecnología puede ser un arma de dos filos. ¿Y tú? ¿En qué la convertirás? ¿Enemigo o aliado? Mi nombre es Esmeralda Torres y esto fue Ilumina. Hasta la próxima. Hoy tocamos temas y cápsulas muy interesantes. Te recordamos que todo esto lo hacemos para generar conocimiento científico y así poder crear personas con integridad. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Traeremos temas igual de relevantes la próxima semana, así que no te lo puedes perder. Recuerda que nos puedes sintonizar por Síntesis TV todos los domingos a la 1:30 de la tarde, por Síntesis TV. Y si te perdiste del estreno, puedes ver la repetición a las 11 de la mañana por el mismo canal. E igualmente puedes seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram como Sensor UABC. Y también puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Sensor UABC. Esto es Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.